Mientras los partidos políticos siguen peleándose entre ellos para repartirse los despojos de la poca independencia judicial que queda en España y lo que centra los medios de comunicación, las noticias sobre el revés que ha recibido Sánchez en Europa para condicionando la retirada de la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y Alta Magistratura a los fondos que va a recibir España por la crisis sanitaria, y es bastante grave de por sí que se negocie con la justicia y con el dinero de esta manera, pues mientras tanto, y mientras los medios de comunicación se dedican a preocuparse y a seguir con atención lo que es simple consecuencia, no ya de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, sino de la propia Constitución española, que no recoge un poder judicial como tal, sino la independencia, inamovilidad y libertad de conciencia para dictar sentencias de jueces y magistrados, pero no un poder judicial instituido como tal. Pues mientras todo eso pasa, el gobierno resulta, y esto nadie dice nada al respecto, ya está pensando en plazo de 15 días de elevar anteproyecto de ley de la del anteproyecto de ley de la ley de enjuiciamiento criminal nueva, en la que ya definitivamente se otorgue a los fiscales la instrucción de las causas penales, eliminando dichas competencias de los jueces de instrucción. Hemos advertido ya con anterioridad de que esto sería la puntilla a la mínima independencia en el procedimiento penal. Efectivamente, mientras ahora los jueces de instrucción son los que llevan esa fase del proceso penal destinada a la investigación en sí del hecho punitivo, a la existencia, a la averiguación de los indicios para que luego lo enjuicie otro juez distinto, es decir, el juez investigador, va a pasar a la fiscalía. Una fiscalía que, recordemos, se rige por el principio de subordinación y jerarquía respecto a un fiscal general del Estado elegido directamente por el presidente del gobierno. Es decir, quien ahora decidía qué investigar, cuándo investigar, hasta dónde investigar, que era un juez de instrucción, además en la base más baja del escalafón, es decir, más independiente dentro de la organización jurisdiccional, van a decidirlo una serie de funcionarios elegidos por el propio presidente del gobierno en su estructura jerárquica máxima y que dará sus órdenes a sus inferiores para que decidan efectivamente cuándo, a quién y en qué momento investigar. Y no solo eso, sino qué diligencias practicar. En este anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal, de hecho, el control del juez de instrucción queda ex post, es decir, los controles de legalidad sobre actuaciones instructoras como la intervención de la correspondencia, la entrega domiciliaria, la entrada a domicilios, la intervención de las comunicaciones, todo eso queda al control posterior del juez y meramente revisorio, no a orden suya, sino a iniciativa directa del Ministerio Fiscal. Esto no sería ningún problema si en España el Ministerio Fiscal estuviera integrado en el Poder Judicial de manera autónoma y existiera esa independencia institucional judicial de la que carecemos. Pero ni siquiera eso. No es que ya no exista independencia judicial, es que la Fiscalía depende directamente del gobierno, como muy bien se ha ocupado el actual presidente del gobierno en recordarnos públicamente y ante la prensa. De hecho, otra de las miserias de nuestro régimen de partidos, que es encima reírse del gobernado poniendo un trámite que es la consulta pública sobre las leyes o las propuestas de leyes que recibe, que va a promover el gobierno como auténtico legislador, es, como digo, la consulta pública, que ni más ni menos ofrecer una encuesta con una síntesis de lo que se va a hacer y que ustedes podrán encontrar en la página web, incluso respecto a este proyecto, anteproyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y de estas nuevas funciones del Ministerio Fiscal en la propia web del Ministerio de Justicia, con que ustedes pongan en cualquier buscador consulta pública sobre anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, allí lo podrán encontrar, ¿no? Es una consulta pública que es curioso, ¿no? Porque las leyes parece que primero se les ocurren a los políticos y las someten a consulta, que no sirve para nada, a los gobernados en vez de ser promovidas por los
propios gobernados, a través de sus legisladores de distrito, estas leyes, promocionarlas para que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa. No, aquí vamos exactamente al revés. Pues ahí van a poder ver en esa exposición de motivos de a qué se debe esta reforma que se plantea, cómo descaradamente se dice que el juez ha de quedar apartado del proceso instructor penal. Concretamente, el escrito dice que el juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases del procedimiento criminal. Es decir, apartamos al juez de la fase esencial de investigación del procedimiento criminal para ponerse como medio controlador o revisor de las decisiones que tome ese fiscal cuya naturaleza de obediencia es puramente política. Se dice que el juez debe quedar para tutelar los distintos intereses de una posición de real y efectiva imparcialidad. No, no, señores, están ustedes confundiendo imparcialidad con inhibición. Imparcialidad con entrega de la fase de instrucción a un órgano de obediencia político. Por eso dice que el modelo de juez instructor está obsoleto. Claro que estará obsoleto. En Estados Unidos, por ejemplo, no está obsoleto que sea el fiscal quien instruya, pero porque el fiscal general del Estado no es el fiscal, la fiscalía de distrito no son elegidas por los políticos. El fiscal instructor es independiente, no depende del gobierno. Concretamente, también ahí se sigue diciendo que en la actualidad la Fiscalía tiene que pedir al juez que ordene diligencias de investigación, ya sea un registro en la policía o solicitar datos a instituciones como pueden ser las entidades bancarias en las investigaciones sobre corrupción. El juez instructor puede aceptarlo o denegarlo. Efectivamente, así es. ¿Y qué tiene de malo? A mí lo que me preocupa es que sea un fiscal el que lo haga. Un fiscal en tanto que la Fiscalía no sea realmente y de pleno derecho miembro de la jurisdicción y esté separada de los gobernantes, desapareciendo la figura del fiscal general del Estado. La opinión de los jueces, pues fíjense ustedes que hasta incluso desde jueces y juezas, que así se llama la Asociación para la Democracia, existen serias reticencias a este modelo. Un modelo que no debemos olvidar no es de ocurrencia únicamente de este gobierno, sino que la justicia siempre ha sido un trofeo muy jugoso para todos los gobiernos. Esto se remonta ya a Ruiz Gallardón. De hecho, en esa consulta pública que yo les invito a consultarla, insisto, pongan en cualquier buscador, consulta pública sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, pues podremos ver cómo dentro del apartado que allí se señala para informarnos a todos de por qué se lleva a cabo esta iniciativa, este anteproyecto, y un apartado A que dice los problemas que se pretenden solucionar con la presente iniciativa. Y allí dice que responde a una demanda histórica de todos los gobiernos y que es adecuar el sistema de enjuiciamiento penal al tiempo presente e implantar en España un proceso penal propio de una sociedad democrática avanzada. ¿Qué es esto de una sociedad democrática avanzada? Bueno, aparte de que las sociedades no pueden ser democráticas o no, o dejar de serlo, que será democrática es la forma de gobierno, una democracia será una democracia o no será una democracia avanzada. Yo no sé con qué, si habrá sociedades democráticas atrasadas, pero es que luego en el apartado B, y es a lo que iba antes, hablando de la necesidad de oportunidad de la aprobación, de la primera sí tengo dudas, de la segunda en absoluto, oportunidad para los partidos políticos de controlar la justicia, dice que ya hace 20 años, en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, se estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal en estos términos. Pacto de Justicia. Creo que aquí ya lo hemos hablado. Cuando los políticos hablan de pacto de justicia, es pacto de cómo repartirse la justicia, porque la justicia no es susceptible de transacción. O es justo, o es legal, la justicia legal, que es la única alcanzable, o es resultado de la aplicación de la ley o no. Pero en cuanto se trata de derecho público, incluso su administración no es transable. Únicamente son transables los pleitos privados, sometidos al derecho privado. Por eso, en el apartado C de esa consulta, al tratar los objetivos de la norma, se dice que, en primer lugar, el primero de ellos es superar el paradigma procesal decimonónico. Bueno, también era un paradigma la representación política que promulgaba Montesquieu, al parecer, y que también han herrumbado con la Constitución del 78, y que se ha basado también en anteriores propuestas.
dicen que propugnan un cambio radical que ha sido, en definitiva, un objetivo compartido por los gobiernos precedentes, cualquiera que haya sido su signo político. Efectivamente, en eso podemos decir que tienen razón. Todos los gobiernos, sean del signo que sea, tienen una tendencia básica y visceral, que es remover todos los obstáculos que permitan que sean controlados, tanto en el contrapeso de poderes como de la propia justicia. Y ahora van directamente a por la justicia. El partido de la oposición yo no creo que vaya a poner mucho problema, sino que esperará tranquilamente su turno para poder mangonear en la justicia y repartírselo con los que ahora están mandando. Efectivamente, eso es lo que constituye verdaderamente el pacto por la justicia. Hablan de la noción del juez imparcial cuando se olvida y que dice que con este cambio se implica la superación de las últimas notas inquisitivas del proceso penal español, cuando precisamente la instrucción lo que es una fase que debe, en la que rige el principio inquisitivo. Por eso el juez de instrucción, cuando termina la instrucción, deja el asunto y la fase de enjuiciamiento se lleva a un juez de lo penal. Pero eso implica la necesidad de eliminar las garantías del justiciable del juez de instrucción. La respuesta solo puede ser negativa. Pero ya lo que es de traca es que, y ustedes pueden participar de la manera que dicen en esta consulta pública, en esta curiosa encuesta, terminan con una encuesta que me recuerda mucho de estas del CIS para decir lo guapo, lo bueno y lo bonito que es siempre el gobierno. No se rían, pero es que lo que dice esta, a continuación se presentan las cuestiones sobre las que se plantea la presente consulta pública. Y en lo referido al preocupante tema que estamos tratando, estas son tres preguntas. Dice, partiendo de la base, considerando que uno de los objetivos de la reforma es ceñir el papel del juez a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, desde una posición de imparcialidad y a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿está usted de acuerdo en que se homologue nuestro sistema de investigación penal al resto de países con los que compartimos tradición jurídica, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal? ¿Cuál es la respuesta y qué va a responder cualquiera que lea esto? No, lo que estamos de acuerdo es con ser un país atrasado al nivel de Corea del Norte, parece que los que nos están diciendo. Pero también la trampa está incluso antes, cuando dice que el papel del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero es que, ¿acaso la instrucción no es parte de ese enjuiciamiento criminal? Claro que lo es, notablemente. Parte de ese juzgar es el inicio, mismamente, de la instrucción y de las diligencias de instrucción. Luego nos dicen, ¿está de acuerdo en que la función de los jueces en la fase de instrucción se centra en la tutela de los derechos fundamentales de las partes? ¿Qué pasa? ¿Que el juez de instrucción actualmente no tutelaba los derechos fundamentales de las partes? ¿Es necesario dárselo a un fiscal que se encuentra en relación de obediencia con un cargo político como es el fiscal general del Estado? Y por último nos dicen, ¿considera adecuado que la ley refuerce la garantía de independencia de los jueces durante la fase de investigación separándolos de la función instructora? Podemos decir, no, preferimos que se la den a un comisario político designado por el fiscal general del Estado. ¿Acaso quieren que también respondamos eso? Es todo un absurdo. Es un despropósito y es la puntilla a la mínima independencia judicial que existe todavía en nuestro país, que son los órganos de base, el órgano de instrucción. Recordemos cómo también hace poco veíamos en anterior programa hablando de las convalidaciones de las medidas adoptadas por el poder político en materia sanitaria, se han sustraído a los jueces de lo contencioso administrativo para dárselo a los tribunales superiores de justicia, que esos sí se encuentran más mediatizados políticamente. Ahora vamos hasta el procedimiento penal. Procedimiento penal que además es aquel el que es el jus puniendi del Estado, el más agresivo, en el que ha de regir el principio de mínima intervención, es decir, el que pagamos ya no con la hacienda, que también solamente, sino también con el pellejo y con la prisión. Pues esto es lo que nos estamos jugando ahora mismo. Y ni en radio ni en televisión, solo he visto un medio que fue Vox Populi, que se ha hecho eco de esta noticia, de cómo mientras estamos distraídos con las peleas políticas del reparto del Consejo General del Poder Judicial, se está metiendo algo en lo que están todos los partidos políticos de acuerdo, como es la entrega de la instrucción penal en sacrificio de los derechos y libertades de todos los españoles a ellos, a los delegados de los partidos políticos en la Fiscalía, en definitiva a ese fiscal general del Estado que don Pedro Sánchez siempre se ha preguntado no hace mucho en la radio a quién obedecía. Ya les digo, les remito a este documento que se encuentra en la web del Ministerio de Justicia
y que se titula Consulta pública sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Son apenas 11 hojas y que se leen muy fácil. Creo que ustedes van a ser capaces de llegar a las mismas conclusiones que les acabo de exponer.